La santidad. En la exhortación apostólica Gaudete ex exultate del Santo Padre, el Papa Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, nos dice que todos estamos llamados a ser santos. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdad, es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santo y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Para empezar, ¿qué es la santidad? La santidad absoluta es característica propia de Dios, el que Él es la fuente de toda santidad, y así llamamos santas las cosas relacionadas con Él o dedicadas a Él: santas escrituras, un lugar santo, tierra santa, cruz santa. También llamamos santos a los hombres y mujeres que Él santificó, como por ejemplo nuestros cinco santos peruanos, que los iremos viendo a lo largo de estas diapositivas. En el Antiguo Testamento, el hebreo kadosh significaba estar separado de lo secular o profano y dedicado al servicio de Dios. El pueblo de Israel se conoció como santo por ser el pueblo de Dios. La santidad de Dios, identificada con su separación de todo lo malo, los seres humanos son santos cuando se apartan del pecado y viven según la voluntad de Dios. Recordemos que desde las primeras páginas de la Biblia está presente de manera diversa el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Hay muchos caminos para llegar a la santidad. Todo, sea cual sea nuestra vida, podemos ser santos. Unos podemos llegar a la santidad por la vía del martirio, dar la vida por Cristo, ¿no? Recordando siempre lo que dice Efesios 1:4, a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Hay santos en los estados de la vida, vírgenes, religiosos, casados, viudos, sacerdotes, jóvenes, niños, reyes, pordioseros, ricos y pobres, sabios y campesinos sin estudio, esclavos, soldados y ladrones, tal como lo tenemos ahí, como lo conocemos y ya lo hemos visto, el buen ladrón, ¿no? Aquel que le roba la santidad a Cristo en la cruz. Estos personajes han alcanzado la santidad, ¿no? El Papa lo dice bien en su encíclica: el Espíritu Santo derrama santidad por todos o por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios. ¿Quién puede ser santo? Es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Acaso dirás, podré yo ser santo? Pues bien. Santo es el que vive en la gracia de Dios, el que evita firmemente el pecado. Santo es el que hace el bien. Santo es el que ama con sinceridad. Santo es el que habla
de Dios, no solo con las palabras, sino con todos sus actos. Santo es aquel que cultiva día a día una amistad íntima con Dios, a través de la oración, y por difícil que nos parezca, hay muchos santos entre nosotros. Pues la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aún fuera de la Iglesia católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de una presencia que ayuda a los mismos discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué nos aleja de la santidad? Lo que nos aleja de la santidad, recordemos que por el bautismo todos somos llamados a la santidad, todos. Nuestra vocación máxima es ser santo. El medio que utilicemos es, dejémoslo en segundo lado, nuestra vocación es ser santo, sea cual sea el medio. La santidad es obra de Jesús, pero Él no se impone. Requiere la respuesta libre del hombre. Quien ama a Dios desea responderle con todo el corazón. Se esfuerza y persevera con la ayuda de la gracia para vencer la tendencia a la carne. Lo que a nosotros nos aleja de la santidad es el pecado. Los pecados capitales. Como todos sabemos, los pecados capitales son 7. Soberbia, ante el deseo del alto honor y gloria, ¿no? La avaricia es el deseo a acaparar riquezas. La lujuria, el apetito sexual desordenado. La ira, un daño o dificultad. La gula, comer, comer, beber. La envidia, ¿no? Residente de casualidades, bienes o logros de otro, porque reducen nuestra autoestima. La pereza, del desgano por obrar en trabajo o por responder a los bienes espirituales. La soberbia tiene una virtud con la cual la podemos vencer. Es la humildad. Reconocer que nosotros mismos no tenemos nada, que somos pecadores. Reconocernos pecadores. La generosidad vencería la avaricia. Es dar con gusto de lo propio a los pobres y lo que es y los que necesiten. La castidad vencerá la lujuria, logra el dominio de los apetitos sexuales. La paciencia vencerá a la ira. ¿Y qué es la paciencia? Pues la paciencia es sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. La templanza va a vencer a la ira, va a vencer a la gula, que es la templanza es moderación al comer y al beber. La caridad vencerá la envidia. Caridad, desear y hacer siempre bien al prójimo. La diligencia, la prontitud de ánimo para obrar el bien, va a vencer a la pereza, ¿no? Recordemos que por pereza, pues, David termina cometiendo un sinnúmero de pecados. Entonces, la vocación a la santidad, o la santidad como vocación, Dios llama, alguien llama, ¿no? Dios llama a ser santos. Debemos poner en claro antes que nada que es Dios quien llama, iluminados por la fe y experiencia enorme de la Iglesia. Sabemos ciertamente que toda vocación viene de Dios. El uso de dichas palabras en otros contextos es abusivo o equivocado. En la santidad no es la excepción, ya que Dios nos llama a ser personas santas, siguiendo algo tan sencillo como los mandamientos. Que para la santidad hay 5 claves para la santidad, y esas las podemos ubicar en la exhortación apostólica del Papa. ¿Cuáles son esas 5? Esas 5 claves para llegar a ser santo en el mundo actual. Primero, estar centrado y firme en torno a Dios que ama y sostiene. ¿No? Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus dificultades y defectos. Esto
es fuente de paz y se expresa en la actitud de un santo. La segunda clave es: el santo es capaz de vivir con alegría y sentido de humor. Nunca hemos visto un santo con cara triste, ¿no? Sin perder el realismo, ilumina a los demás con su espíritu positivo y esperanzado. Ser cristiano es gozo en el Espíritu Santo. La tercera vía es la vía de la santidad, es la parresía. Es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: no tengáis miedo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje y suscita el Espíritu Santo en los apóstoles y los lleva a anunciar a Jesucristo. Una cuarta clave es: la santificación es un camino comunitario de dos en dos. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo con otros para que te labren y te ejerciten, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el otro es aquella persona que te lleva, te reconoce, te hace ver cuáles son tus pecados, qué pecados estás cometiendo día a día, ¿no? Y una quinta vía, la quinta vía que tenemos, pues es la vía de, o la quinta clave, perdón, que tenemos, es la clave de la santidad. Está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo. En medio de sus esfuerzos y entregas, suspira a Dios, sale de sí en las alabanzas y amplía sus límites en la contemplación del Señor. El poema del Papa Francisco que nos escribe, pues dice algo muy bonito, ¿no? Que no él necesita, en la actualidad, no necesita santos con sotanas, no necesita santos con velos, ¿no? Él necesita, dice, necesitamos santos sin velos ni sotanas, necesitamos santos de jean y zapatillas. Entonces, ¿a qué nos está invitando esto? Nos invita a que todos estamos llamados a ser santos, a que todos estamos llamados a vivir esta santidad, cada quien de la manera como Dios lo llame, ya sea en el matrimonio, ya sea en el orden sacerdotal, o ya sea como un simple laico. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser santos. ¿No? Entonces, te invito a ver ahora este corto videíto para que entiendas lo que es la santidad. ¿Están todos llamados a la santidad? La primera pregunta que debemos plantear es: ¿qué es en realidad la santidad? Santidad no es tener un regalo especial. No consiste en realizar obras extraordinarias, milagros o tener visiones frecuentemente. No, la santidad es el resultado del desarrollo normal de nuestra vida cristiana por la práctica de las virtudes, una vida basada en la oración y el aumento de la gracia santificante. Entonces, la santidad no es solo para unos pocos elegidos, pero sí una llamada que se dirige a todos y cada uno. Todos estamos llamados a recorrer el camino a la santidad. Muy bien, entonces, practicar virtudes, oración y aumentar la gracia suena como a trabajo. Bueno, sin motivación no puedes lograr nada. ¿Y esta motivación de dónde viene? ¿Cuál es el motor que nos mueve a lo largo de la ruta de acceso a la santidad? Es el amor. Sin amor no hay progreso. Pero cuando tomamos el amor seriamente, este nos protege de la mediocridad. El amor nunca tiene límites. Tiene una medida diferente.
Esto puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo. Una pareja enamorada se sienta en una banca hablando y susurrando. Ahora, ¿acaso alguna vez lo escuchas decir algo como, «De verdad tengo que volverte a ver mañana? Una rosa no es suficiente. ¿Esperas que te compre más flores?» Ahora ya he compartido 5 minutos contigo. ¿Es suficiente? ¿Me puedo ir ya? No, tú nunca vas a escuchar algo así entre una pareja de enamorados, porque el amor no busca lo mínimo. El amor no busca lo que es apenas suficiente. El amor desea la plenitud, desea el bien del otro, busca llevar alegría al ser amado sin límites establecidos por la pereza. Y en esto, podemos empezar a ver por qué el amor tiene que estar en el centro mismo de la vida moral cristiana y la fe. Y la medida en que mi relación con Dios está dominada por preguntas como ¿de verdad tengo que ir a la iglesia el domingo? ¿O realmente tengo que apartar algún tiempo para rezar? Tengo un problema y desde luego no es esta una relación viva con Dios. Esto exactamente, una relación viva con Dios, es a lo que todos estamos llamados. Y solo el que ama verdaderamente puede guardar los mandamientos. Solo el que ama le preguntará a Dios lo que quiere de su vida. Solo el que ama a Dios tratará de responder al amor con el que fue amado primero. El amor no descansa hasta que se una con el que ama. El amor es el motor en nuestro camino a la santidad. Cada cristiano que es un cristiano no solo de nombre debería desear, por lo tanto, hacerse santo. Él puede estar consciente que es débil y pecador, pero no estará contento con ello. Él nunca dirá que la mediocridad es suficiente. La santidad es su destino, un destino al cual todos estamos llamados. Espero que este tema que acabamos de ver sea útil para que toda la iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Hay que pedir al Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayoría, para la mayor gloria de Dios. Y alentémonos unos a otros en este intento, ¿no? Si no podemos, nos levantamos y continuamos y nos ayudamos. Así compartiremos la felicidad que el mundo no nos podrá quitar, ¿no? Bien decían las primeras comunidades, mirad cómo entre la pobreza viven alegres. Muchas gracias.